Hola, 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 cacerola. Solo porque rima con hola, cacerola. Dice el señor Stephen Covey, COVEY. Si realmente quiero mejorar la situación, puedo trabajar en lo único sobre lo que tengo control, yo mismo. Ay, a veces siento que ni yo misma me controlo. Es como, ¿quién me controlará? ¿Mis padres, mi familia, la sociedad? Muy buena pregunta. Sin embargo, eso es también enteramente cierto. Soy la única que puede hacer algo para hacer las cosas de diferente manera. Y aquí quiero compartir con ustedes la definición de sincronicidad, una de tantas. A veces tu alma te dirá algo. Y más tarde ese día algún extraño te dirá verbalmente lo mismo. Eso es sincronicidad. Sincronicidad versus coincidir. Coincidir es estar físicamente en el mismo lugar. Por ejemplo. Entonces, ahí este ya lo había visto. Vamos a ver qué dice. La vida es el arte del encuentro, aunque haya tanto desencuentro por la vida. Vinicius de Moraes. Y los desencuentros son también encuentros donde nos dimos cuenta que ya no podíamos encontrarnos. Sí. Primero me encuentro, luego hay desencuentros. Y luego tal vez me vuelvo a encontrar con otros. Entonces, y este me sorprendió. Es interesante ver cómo el ser humano, mientras más sabe, menos entiende. Sin embargo, mientras más siente y se da cuenta de lo que siente, más comprende. Autor desconocido. Y muchas gracias por su atención a estas profundidades. Gracias.